Noches, <coughs> perdón, perdón, perdón. <coughs> es que ha estado muy fría las noches. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo, nuevo programa de sin daños a terceros. Estamos transmitiendo para todos ustedes en una ciudad de Jalapa, Veracruz. Una ciudad de Jalapa, Veracruz que está muy, muy soleada por las mañanas, por las tardes empieza a llover. Pero ha estado muy, muy bonito el clima. El clima ya que comienza a sentirse lo que es el otoño. En una ciudad que pues ya prácticamente de los 365 días del año que tenemos, pues prácticamente ya no tenemos ningún... O bueno, sí tenemos días fríos. Pero ya no como antes. Yo recuerdo como que antes eran días muy fríos pues prácticamente desde más o menos como por ahí de mediados de agosto y la ciudad de jalapa, veracruz, se ha convertido en una ciudad muy, muy calurosa. pero estamos aquí, aquí muy contentos de estar con ustedes, platicando de nuevo de un nuevo tema, de que me gusta traerles a ustedes todas las semanas. como se los dije la semana pasada, estuvimos eh, deteniendo un poco las cuestiones de las entrevistas porque necesitábamos un poco de paz y tranquilidad pero en el 2024 vamos a continuar con la situación de nuestras entrevistas vamos a reorganizar nuestros tiempos pero aquí estamos para todos ustedes transmitiendo de nuevo en sin daños a terceros un programa de ustedes para ustedes y hoy hoy vamos a platicar fíjense que la semana pasada la semana pasada ocurrieron eventos muy extraños en este país. ¿Y por qué extraños? Porque después de más de cinco años, no, nueve años, perdón, después de nueve años de la eh, situación que pasó allá en Iguala, en, allá en Guerrero, con estas personas, con estos chicos, de 43 chicos de Ayotzinapa, eh, nos, nos pusimos a, a investigar un poco, a, coincidentemente, eh, terminó esta esa es la semana pasada, y resulta que tenemos eh, el 2 de octubre, un 2 de octubre que tiene un poco de similitud, no un poco, un mucho de similitudes con lo que pasaron los chicos de Ayotzinapa, ambas represiones, ambas situaciones que terminaron en sangre, en muerte, pero me llamó mucho la atención la forma en cómo eh, estas, pues prácticamente, eh, situaciones. Eh, tenían una especie como de analogía muy extraña y muy triste. Y esa analogía es que después de 55 años, las víctimas del 68 siguen clamando justicia, siguen clamando mucha, muchas situaciones, eh, sobre todo en las cuestiones de sabemos quién lo ordenó, sabemos quién lo hizo, pero nunca hubo un juicio, nunca hubo una situación. Y hoy, en esta verdad, famosa verdad histórica que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le volvió a presentar a los alumnos, porque a los familiares, porque no es cierto que, que hubo una nueva investigación. No prácticamente reafirmaron lo que sucedió y desafortunadamente en, a, lo, a los padres de los jóvenes, de los 43 normalistas de Yutzinapa, pues simplemente les dijeron lo mismo. La misma gata, pero revolcada, sin justicia, sin paz. Y como decimos, desde el 2 de octubre de 1968, <coughs> sin perdón ni olvido. Comenzamos un nuevo programa de Sin Daños a Terceros. Me encuentro muy contento de estar con ustedes aquí. A ah, tuvimos también una muy buena noticia, porque la verdad es una muy buena noticia. A partir del de 1 de octubre del de 2023, permanencias voluntarias pasa pasa a ser una marca registrada. Y estoy muy contento y era algo que les quería compartir a todos ustedes aquí en a Terceros y ahora sí. Ahora sí, comenzamos nuestro programa sobre el 2 de octubre, 55 años después. 2 de octubre, ni perdón. Ni olvido. Disiento totalmente del criterio muy personal de usted de un hecho, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho, estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante. Y sí, hablar del 2 de octubre es precisamente hablar de eso de un gobierno que aceptaba su culpa, pero un gobierno que no entregó justicia. Y es muy lamentable que 55 años después, el 68, el 2 de octubre del 68, sigue convirtiéndose en una situación ambivalente de un país que sangra y que en 2023 sigue sangrando por esa violencia que en algún momento esos estudiantes con sus ideales, con todos los. Eh, todo el cargo académico sobre ellos, pues trataban de cambiar a un país, un país que desafortunadamente sigue, sigue padeciendo de lo mismo. <coughs> y cada año, cada año que se acerca el 2 de octubre, todos los mexicanos intentamos entender un poco qué es lo que pasó ese día, qué es lo que pasó en esas fechas, y sobre todo. ¿Cuáles fueron las situaciones que ocurrieron alrededor de una situación que no acabábamos de entender? Que no seguimos, que seguimos sin entender. Y que desafortunadamente, lentamente, seguimos llenándonos de esas situaciones de rencor, de paz, de insatisfacción, de todo este tipo de cosas que hoy en día, hoy en día siguen siendo palabras al aire y situaciones que desafortunadamente no hemos podido cambiar. 55 años pasaron, 55 años pasaron de una situación que terminó en una matanza, una matanza increíble, una matanza que todos los mexicanos no acabamos de entender. Y esta historia derivó en una masacre y todo, todo esto comenzó por una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México. Cuando los grupos antimotines llegaron a ese lugar, que en ese tiempo era el Cuerpo de Granaderos, pues estos, estos policías llegaron ahí para calmar la riña. Obviamente lo hicieron de una manera brutal, una manera que no, no existía la forma en cómo saciar eh, la, la forma de que estos policías hicieran las cosas como las hicieron en ese momento hubo muchos estudiantes golpeados y muchísimos testigos de la pelea los policías persiguieron a los jóvenes por varias calles hasta varias escuelas que pues, sirvieron de refugio para ellos y aún ahí aún ahí la policía agredió a alumnos y a profesores que impartían las clases el 23 de julio de 1968 fue el día en que comenzó todo, todas las cosas, todo este tipo de situaciones empezaron a darse lentamente. Era una pequeña olla de presión que crecía y crecía en ideales, en situaciones y sobre todo crecía en violencia, cada vez más y más excesiva contra los estudiantes y contra todo, todo lo que apestara a un estudiante. Y es que desde siempre, desde siempre, los jóvenes se han convertido en una forma de amenaza. Una forma de amenaza que nos tiene muy presente que si un joven no se dedica a cuestionar, a increpar, a decir, simplemente no es un joven. Ser joven es prácticamente querer comerte el mundo a puños. Y en ocasiones el puño, ese mundo a puños pues también se deriva en ciertas situaciones que no podemos controlar y que están muy lejos de nuestro alcance. El 23 de julio comenzó todo. La policía mexicana tenía fama como toda la vida. De cometer abusos y, agres de, y muchísimas agresiones a todos los estudiantes. Y eso era, eso era algo que los estudiantes tenían mucho conocimiento. Los estudiantes sabían a dónde iban y cómo iban a ser tratados. Sin embargo, sin embargo, estos estudiantes seguían con el puño en alto y seguían tratando de luchar por un país, por una cepa, que comenzara a crear un cambio de conciencia. En todas las cosas. Cuatro días después de que estos estudiantes fueron golpeados, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y varias preparatorias organizaron una marcha en contra de esa violencia policial. Jamás pensaron que esa, esa marcha o esa forma de protestar iba a derivarse en mayores situaciones en contra de ellos y en contra de todos los estudiantes y académicos que participaran en ello el 68 también era el año olímpico el año en donde todo México todos los ojos del mundo iban a estar puestos en México porque precisamente iban a suceder muchísimas situaciones tanto de políticas como como este deportivas y también en Francia habían existido bastantes eh, situaciones de protestas, que algo que obviamente derivaba en lo que el gobierno no quería. Protestas multitudinarias que pues dieran paso a este tipo de situaciones, eh, como detener unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos que se volvían también una forma en cómo el gobierno podía distraer a todas las personas de lo que pasaba realmente en el país. La caminata, la, la caminata de, este, de esta en contra de esta violencia en contra de los estudiantes se unió el Partido Comunista Mexicano, mismo que también fue reprimido por los granaderos. A partir de ese momento, en todas estas situaciones, empezó el verdadero movimiento estudiantil. Pocas semanas después, creció y creció. Ya no tan solo era la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Eran las universidades de todo el país las que estaban en huelga. Era algo increíble. Increíble. Un, un, los estudiantes de varias universidades detenían a un país. Eso era algo sin precedentes. Porque también los tiempos de cambio obviamente se convertían en algo increíble e impresionante. Las universidades pararon. Y las ideas comenzaron a ser lentamente reprimidas. Las autoridades reportaron que varios autobuses habían sido quemados y había existido estallido de artefactos provocados por elementos de la marcha. Los elementos de la marcha dijeron que no, que ellos no habían hecho absolutamente nada y que todo esto era parte de situaciones que el gobierno quería eh, hacer para inculparlos a ellos. Más tarde nos dimos cuenta que así era. Más tarde nos dimos cuenta que efectivamente este tipo de situaciones se dieron precisamente para culpar a todos los jóvenes de lo que estaba sucediendo en las marchas. Era increíble ver tanquetas en pleno centro de la Ciudad de México. Tanquetas que lentamente comenzaron a avanzar en medio de los estudiantes que, confundidos, observan cómo. Estas personas, estas personas que están dedicadas a defender el honor y la justicia de un país, pues se, se convertían precisamente en eso, una situación de represión, de dolor, de olvido, pero sobre todo se convertían en ese instrumento del gobierno, un instrumento que hasta la fecha se sigue utilizando, pero que lentamente se ha olvidado la razón por la cual se utiliza. El ejército ocupó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Pero desafortunadamente no logró contener al movimiento agrupado como el CNH o la Comisión Nacional de Huelga. Javier Barros Sierra que en ese momento fungía como el rector de la Universidad Nacional. Renunció, renunció en protesta por la invasión a la autonomía universitaria. Porque debemos recordar, debemos recordar que nuestras universidades o la gran mayoría de las universidades públicas son autónomas. Y esta, esta autonomía le permite precisamente a todas las universidades del de, eh, país, que lo son, les permite tener plena conciencia de sus actos y plena autonomía de las cuestiones internas que suceden. El gobierno no puede entrar a reprimir a ningún estudiante dentro de ningún campus que presuma de la autonomía. Para muchos fue un acto de cobardía, para otros más fue un acto de benevolencia, para otros más fue un acto de disidencia. Pero Javier Barros se convirtió precisamente en ese punto culminante de una situación que terminaría en violencia. Fue parte fundamental, no lo sabemos. Lo que sí es que Javier Barros defendió desde sus ideales, lo que creía necesario para la Universidad Nacional Autónoma de México. El movimiento fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado a una marcha ahí, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Un lugar impresionante, un lugar que si tú te detienes a ver, a sentir la energía que se siente ahí, es un lugar muy bonito. Pero es un lugar que se convirtió en el epicentro de nuestra historia, en el epicentro de todas las cosas que fueron sucediendo lentamente y que desafortunadamente también se convirtieron en una parte esencial de la violencia en contra de los estudiantes. Cientos de soldados rodearon el sitio. Cientos de soldados se anunciaban que iban a llegar precisamente con sus tanquetas con sus pasos, con sus armas. Cuando los estudiantes anunciaron que se cancelaba la marcha para evitar la violencia, inició el caos, inició el horror, inició la sangre. Más de 50 años después seguimos sabiendo quién fue, o seguimos sin saber quién fue el que disparó existen muchas muchas teorías y existen también muchísimas películas que hablan o que suponen quién fue el que lanzó el primer disparo nadie lo sabe realmente fueron los estudiantes tratando de repeler al ejército fueron los grupos disidentes diciendo si totalmente del criterio muy personal de usted? fueron las personas que desafortunadamente estuvieron ahí no lo sabemos. Pero un simple disparo, un acto de irreverencia, detonó la barbarie. El ataque se convirtió en un parteaguas para el país. Desde el 2 de octubre de 1968, México se convirtió en otro completamente distinto, en un ser político distinto, en un país que hasta el día de hoy sigue llorando a sus muertos. Una década después, o cada vez que se recuerda el aniversario de la masacre, siempre existían muchísimas situaciones que envolvían precisamente el horror y el olvido de todas estas situaciones. Poco se habla del entorno social que pasó en el México 68. Había muchísimos movimientos estudiantiles. Gustavo Díaz Ordaz tuvo una fuerte reacción ante todo esto. Y como ustedes lo escucharon, en el, al principio de este, de este video, él nunca se arrepintió. Por lo menos, por lo menos fue un hombre sensato y se echó toda la culpa de lo que había sucedido. ¿La barbarie y la masacre fueron culpa del gobierno? Sí. ¿Fue el Estado? Sí. ¿Ese mismo Estado en que muchas personas hoy, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizaron de campaña política? Sí, sí fue el Estado. Desde los años 50 a la siguiente década, el país registró una serie de movimientos de médicos, de ferrocarrileros, de electricistas, de campesinos, de estudiantes. Diez años antes, todas estas situaciones existían. En todos los casos, las, las protestas fueron disueltas por policías y militares. Lo que sucedió en el movimiento de 68 fue la consecuencia de todo este proceso. Es un proceso que, según Gilberto Guevara Niebla, uno de los fundadores del Comité Nacional de Huelga, que dice, el 68 no se comprendía, ni se consideraba en esa época como un régimen por el régimen autoritario que existía. Era un régimen autoritario, represivo. Pero en los años 60 hubo una sucesión de intervenciones militares en las universidades que fueron obviamente creando un desconcierto. Por ejemplo, en 1956. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional protagonizaron una huelga que terminó en la ocupación militar de sus instalaciones. Esta vigilancia la permaneció un año. Los soldados estuvieron ahí un año en las instalaciones de una de las máximas casas de estudios de este país. Otro caso, por ejemplo, fue en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, donde en 1963 hubo, protesta, hubo protestas tanto de académicos como de eh, estudiantes y también los mismos fueron disueltos por la policía. Dos años más tarde, en 1965, hubo muchos paros y marchas de médicos y enfermeras que, que exigían un mejor salario, que exigían mejores condiciones de empleo, que exigían justicia, que exigían lo que hoy seguimos padeciendo muchísimos mexicanos. Una mejor calidad de vida. Todos estos acontecimientos se sumaron a protestas también de los estudiantes de la carrera de medicina. Y todos estos estudiantes, todos estos movimientos, perdón, estaban muy presentes en todo lo que era el ánimo del 68. Por ejemplo, Rolando Cordera recuerda que él fue consejero, consejero de la Escuela de Economía cuando se creó el Comité Nacional de Huelga. Y él lo dice, en algunos momentos, muchos dirigentes de la movilización se convirtieron en gente esencial para la organización de todo lo que sucedía dentro de las universidades. Antes de nosotros, como lo dice también este maestro Rolando Cordera, antes de nosotros, Hubo otros mexicanos que habían reclamado más o menos lo mismo. Cumplir la ley, respetar los derechos y algo de lo cual nos adolece hoy en día, respetar la Constitución. Por el enojo de estas intervenciones militares, obviamente existieron muchas autoridades que intentaban disolver todas las protestas del 68. Intentaban eh, convertir el 68 y criminalizar a los estudiantes. Por ejemplo, en Europa también ocurrieron protestas estudiantiles, sobre todo en Francia. Este movimiento influyó demasiado en México y Díaz Ordaz estaba muy preocupado porque eso sucediera aquí, en México. También hubo muchas manifestaciones en menor medida en Estados Unidos. Pero, obviamente, obviamente, lo que preocupaba al gobierno mexicano, era que teníamos en puerta los Juegos Olímpicos de 1968. Y todos estos factores, todas estas situaciones coincidieron para que se diera la masacre. Los Juegos Olímpicos, insistimos, se convirtieron... En una situación, en un parteaguas, en una vitrina para los estudiantes, porque trataban de hacer entender que las situaciones en México no eran las idóneas para traer unos Juegos Olímpicos. Pero los Juegos Olímpicos ya estaban ahí, ya estaban presentes en un país que desafortunadamente pedía a gritos justicia, y por otro lado, estaba muy entusiasmado porque llegaran los Juegos Olímpicos. Hubo muchos elementos que coincidieron en 1968. Pero semanas después de que ocurrieron los eventos más sangrientos en la historia moderna de este país, o en uno de los más sangrientos de la historia moderna de este país, nos damos cuenta que el gobierno sigue siendo una situación sin fondo, sin ley, sin nada. Hace unos días escuchaba a un experto de todas estas situaciones en la televisión. Y me pareció muy interesante la, la ambivalencia que existe entre lo que sucedió en el 68, en, ahí en plaza, la plaza de Tlatelolco, y lo que está sucediendo en este país. Los mexicanos teníamos la sensación de vivir en un México sin ley. Y no sé ustedes, no sé ustedes, pero al menos de mi parte. Sí creo que estamos viviendo tiempos muy complicados que pueden derivar si no vienen un movimiento del 68 en situaciones muy complicadas que se vienen para el año que entra, para las elecciones del 2024. La lección que tenemos que aprender todos los mexicanos del movimiento del 68 son muchas. Para lo mejor para los más puristas puede ser que ninguna protesta ayuda en nada. A lo mejor para otras personas puede ser que piensen que todas las situaciones que ocurrieron en el 68 tuvieron fuerza y tuvieron voluntad. Para otros más, el 68 se convirtió precisamente en eso: en personas que desaparecieron, en personas que murieron, en personas que se sintieron amenazadas por un gobierno y aún así levantaron la mano. Pero la lección más importante que nos debe dejar el 68 es una. El día en que el pueblo se organiza, el día en que el pueblo despierte, los gobiernos se sienten amenazados. Y eso, esa es la lección que nos dejaron todas estas personas, todos estos muertos del 68, toda esta gente. Que hoy por hoy sigue clamando justicia, sigue clamando verdad y se la seguimos debiendo, como cada año. Mi nombre es Ede López, nos vemos la próxima semana aquí en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros. Fue un gusto estar con todos y todas ustedes. Y recuerden, el 68. Ni perdón, ni olvido. Porque un gobierno que decide matar a sus ciudadanos en lugar de trabajar por él es un gobierno que merece terminar. Hasta la próxima.